We go. There we go. Hello, guys. Good evening. Hi. Hi, teacher. Good evening, Renee. How are you? Good evening. How's I'm it fine. going? And you? I'm okay. Thank you for asking. How about you? Happy to hear that. It's no, it's so. It's a sigh. It's I think. Monday. It's Monday. But you should be How happy what? because you just have to work, I think, that just for 2 more days or 3 more days, right? It's Did you say one. that your day off is on Wednesday or Thursday, you said? Thursdays and my short day is Wednesday. Okay, so you are almost there. Almost there. Yes. Should be How was happy. your weekend? It was fine. I mean, it was busy because I had to do a lot of things. I had to study because I'm still studying a couple of things. And I also had to go out. So I did a lot of things on the weekend. I'm a little tired, but Well, I'm yes, happy. nice. I was working. You were working, I can imagine. Yes, I can imagine because you have to work all days. That is the call Yes. center life. How about the rest, guys? How are Yes, you I. doing? How are you today, guys? How about Henry? How are you? How is your day going? How was your weekend? Creo que Henry no nos escucha todavía. Bueno, vamos a ver qué tal. Pamela, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hello, good evening. Good evening, Pamela. How are you today? How was your weekend? What can you tell us? I was working too. You were working too. Oh my goodness. We have really hardworking people in this team. Yeah. Me gusta mucho, me gusta. Este equipo es de personas que sacan adelante el país, ¿verdad? Of course. Excelente, that's perfect. Very good. Me llega, me llega. ¿Qué tal, Raquel? Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Good, fine. Very good. That happy to hear that, Raquel. How was your day today? How was your weekend? Did you Very, my weekend was so-so. So, okay. My day was very, very busy today, I yes. see. Okay, well, yes, that's usually the way it is when we grow up. I remember that when I was a kid, I wanted to be an adult, but now I don't want to be an adult anymore. I mean, I have to work every day, and I have to think about all the things that I have to pay. So that is not funny. Yes, pay and pay. Yes, that's what it's like. We only had to pay a lot of things. Sí, yo recuerdo que cuando era pequeño, yo decía, ah, algún día voy a tener 18 años, ¿verdad? Ya voy a ser independiente, voy a hacer lo que yo quiera. Nada que ver, ¿verdad? Ahora es cuando menos tiempo tengo y ahora a veces quisiera estar sin esas responsabilidades que tiene uno. Pero Somos esclavos ahorita. ahora somos prácticamente, sí, esclavos del trabajo, ¿verdad? El trabajo. Así estamos, pero así le toca, Ahora ¿verdad? solo puede decidir entre amigos, dinero o trabajo. Correcto. Sí. O tiempo, perdón, tiempo. Tiempo, es cierto, René. Pero bueno, hay que saber balancear las cosas también, ¿verdad? Yo pienso de que si a uno, por ejemplo, siente que un trabajo no le da el tiempo y uno, el tiempo es bien importante, ¿verdad? Imagínense ustedes solo pasar trabajando, no tener tiempo para pasar con la familia. Entonces, si un trabajo no le da a uno, pues, o sea, mejor cambiarse, siento yo, ¿verdad? Así como René. A veces tiene que uno como balancear, ¿verdad? Y pensar, ¿qué es tan importante? ¿Vale tanto la pena pasar trabajando todo el tiempo? No tanto eso, también el estrés. También. Estresarse. Eso también. La salud mental y todo eso es bien importante. Sí. Así que yo siento que uno tiene que aprender, ¿verdad? A ver cómo ahí, poner en una balanza y ver. ¿Por qué no arriesgarse, ¿verdad? A veces. Y también considerar qué cosas son importantes para uno. Y así, guys. Yo por temporada sí Money, trabajo money. bastante.
Hay temporadas en las que sí casi no tengo tiempo, pero otras temporadas trato de tener un poco más para tiempo libre y hacer cosas que me gustan y así, ¿verdad? Que eso es muy importante. Bueno, acá Estefanía dice que no se puede conectar. Ok, no hay problema. Bueno, guys. So, well, I'm happy that you guys are here again, one more time. Thank you for coming, guys. Thank you so much. So, for today, guys, we are going to continue with the information that we have. So, last week, guys, we completed section one and section two. You can remember that. We completed both sections. And I just wanted to ask you guys about section two. Were you able to complete the section two, all of the activities? Me acuerdo que al final teníamos como problema, ¿verdad? Con el listening, que René decía que lo había escuchado como 20 veces y que ni así. Entonces no sé si al final sí pudimos. Yes, Yes, I okay. was finished. So you finished. Yes. Very good. Just. Okay, very good, René. Very good. Good job. What about the others? Did you guys finish? Did you guys complete it? Did you guys complete all of the activities that we had? Si no las completaron, guys, miren, ustedes háganlo. Todavía lo pueden hacer. Porque esas notas ahí están, ¿verdad? En la plataforma. De hecho, les voy a mostrar por aquí. Hay una parte donde dice progreso. Y ahí ustedes pueden ver sus notas. Según entiendo, incluso ustedes pueden repetir las actividades. Digamos de que no les salió bien a la primera, lo pueden hacer una vez más para mejorar la nota. Entonces, pueden hacer eso también. Y les va a servir de práctica para que ustedes se les vaya como quedando, ¿verdad? Toda la información. Así que ese sería mi consejo para todos. Creo que estamos 10 por ahora. No sé qué pasa, que algunos tienen problemas para conectarse. Vamos a ver, Estefanía dice que tiene problemas. Vamos a ver. Vale, guys. Entonces, el día de ahora vamos como a... Solamente vamos a hacer un pequeño repaso de lo último que vimos, ¿verdad? La última parte que nosotros estuvimos viendo era la parte de las preposiciones de tiempo. The time prepositions in, on, and at. Those were, that was the last topic that we learned last week. Okay, I think that we didn't have the opportunity to talk about that too much. So I just wanted to do a little review of the information one more time. Okay, just in case. Okay, guys, so last week we were talking about at, in, and on. We talk about the situations when we are going to use each one of these, okay? So we have at, bueno, por acá. Acá tengo la presentación, creo que es mejor. Aquí está la presentación, ¿verdad? Esto vimos la semana pasada, fue lo último. Entonces vimos la preposición at, in, and on, ¿verdad? Dijimos que at lo íbamos a utilizar para discutir un tiempo específico. ¿A qué nos referimos con eso? Una hora, ¿ok? Like, for example, 8 p.m. or 8 at night. That is an specific time, ¿ok, guys? No es específico cuando decimos en la mañana, ¿verdad? Por ejemplo, decimos en la mañana, estamos hablando de un intervalo de tiempo que empieza, por así decirlo, desde el amanecer hasta como el mediodía. Entonces, eso no es específico. Entonces, en ese caso, nosotros utilizábamos in, ¿verdad? Dijimos que era para in. This preposition of time is used to discuss general times of the day, except night, months, and years. Those are the only exceptions to that. ¿Okay? Dijimos que in era para periodos de tiempo, con la excepción de la noche, ¿ok? La noche decimos at night, ¿ok? At, solo para la noche. Pero para la mañana y para la tarde decimos in the morning and we also say in the afternoon, ¿ok?
Y es lo mismo con los meses y con los años, ¿ok? Decimos in January, in February, ¿ok? In March. So, I'm going to go to my doctor visit in March, ¿ok? Or I'm going to go to my eye doctor appointment in March, for example, ¿ok? That's just an example, guys. Se lo puedo ir anotando aquí. Son situaciones que suceden en el día a día. Digamos, I have an doctor visit, por ejemplo, in March. Okay. Tengo una visita del doctor en marzo. Or I have a, vamos a ver, an appointment with my mother, no, no, bueno, with my teacher on, bueno, in February. Okay. Okay, ahí está. Entonces, tenemos para periodos de tiempo, nosotros utilizamos esto, ¿verdad? O también para años, in 2023 or 2024. Por ejemplo, solamente son ejemplos, guys. Entonces, eso es lo que estábamos diciendo. Siempre, si ustedes se fijan, la preposición va antes de la hora o del periodo de tiempo. Entonces, in the morning, in June, in 1989, ¿ok? Cuando se trata de los años, guys, como el año en el que nacimos, por ejemplo, lo decimos de esa forma, ¿ok? Separado en dos cifras, como 1994, 1989, or 2023, for example. You can say that. Cuando se trata de ese tipo de cifras, pero si fuera, por ejemplo, el 2002, lo más común sería 2002 o 2004, pero cuando tenemos como dos, digamos, así como 19, 89, cuando no hay ceros de por medio, en ese caso lo separamos en dos grupos de dos números, ¿ok? Bueno, luego teníamos por último, guys, que utilizábamos on acá para los días, ¿ok? O porciones de la semana, como el fin de semana, o digamos los días de la semana, ¿ok? Vamos a ver, acá está esta tabla que creo que alguien la compartió. La vamos a revisar rapidito. Aquí está. At times of the day, like at 4 o'clock, at 10:30, at noon, at midnight. ¿Ok? We can also say meal times. ¿Ok? When we are talking about meal times, we are talking about like dinner, we're talking about lunch and breakfast. ¿Ok? Meal equals food. ¿Ok? So we have at lunch time, at dinner time. Okay. You can also say another example would be at bedtime. Okay. A la hora de ir a la cama. Luego tenemos también para los algunos casos, guys. También puede ser para días feriados. No es muy común, la verdad. Eso sí se los tengo que decir. Normalmente es se usa on. Okay. Así que este, pues quizás no lo vamos a utilizar nosotros. Okay. Normalmente decimos on Christmas or on Halloween, like here, ¿okay? Luego tenemos para expresiones como el presente, en este momento o en la noche, ¿okay? At present, at the moment, at night. Luego aquí tenemos in, que lo utilizamos para estos casos. In April, in the summer, in the spring, ¿okay? Estas son las temporadas, ¿de acuerdo? Las estaciones. Como el verano, la primavera, luego para los años, como les acabo de decir, in 1990, ¿ok? Las décadas, in the 80s, para siglos, como el siglo XX, o para periodos de tiempo largos, como es, en este caso dice acá, la era del hielo, en el pasado, en el presente, son siempre periodos de tiempo, ¿verdad? Por acá tenemos también que para las partes del día, que es lo que les estaba diciendo, like in the morning, in the afternoon, in the evening, and
Finally, we have at night. Okay, at night. That's the only exception that we said. Okay, and finally, guys, we have the use of the preposition of time on. So we have that we use it for days, like on Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas Day, on Halloween. Those are days, specific days, guys. Okay. Si ustedes se fijan acá, estamos hablando de un día en específico, ¿verdad? Es Halloween. ¿Qué día es? 31 de octubre, ¿verdad? No cambia. Mi cumpleaños, por ejemplo, el 5 de enero, no va a cambiar tampoco, ¿verdad? Es un día del año. Luego también para las fechas, ¿ok? En las fechas, guys, nosotros utilizamos bastante los números ordinales, ¿verdad? Como en este caso. Como el quinceavo de junio, por ejemplo. O el vigésimo de mayo. O sea, así, ¿verdad? Pero en inglés se dice diferente. Se dice bastante parecido, eso sí se los tengo que decir. Por ejemplo, sería como on 15. Bueno, sería. Acá está de una, con un formato diferente. Normalmente se dice como June 15 o May the 20th. ¿Ok? En el caso de esto. Normalmente se le agrega como un sonido como de F al final, ¿ok? Como 20th, como una F, ¿ok? Al final. Si fuera el 4 de mayo, por ejemplo, sería May the 4th. ¿Estamos claros? Luego también dice partes específicas del día. ¿Ok? Monday morning, on Friday evening, on Saturday night. Aquí se aplica básicamente. Que estamos hablando más del día en sí mismo que del periodo del día. Entonces, por esa razón utilizamos on. Vamos a ver. Y por último, acá tenemos unas expresiones, unas oraciones en las cuales nosotros no vamos a utilizar estas preposiciones de tiempo. Por ejemplo, tenemos acá, call me next week. Entonces, next weekend, ¿ok? A pesar de que estamos hablando acá del fin de semana, nosotros no le vamos a agregar preposición, guys. Recordemos eso, porque a veces nos pasa que nosotros decimos, so I went to the party on the last weekend. Le agregamos, casi siempre le tendemos a agregar como una preposición, ¿verdad? A veces. Y por lo general no lleva, solamente es I went to the party last weekend. Okay. No le agregamos on the last weekend. Solamente last weekend. Okay. Entonces, cuando utilizamos last en next, en ese caso nosotros no vamos a utilizar la preposición de tiempo. Okay. Eso nos pasa bastante. A mí, yo lo he escuchado bastante. Que, por ejemplo, decimos, yes, so I will go to the party on the next weekend. Or on the next, no sé, algo así, ¿verdad? Next month, por ejemplo. Eso no lo hagamos, no se hace. Solamente es, I will go to the party next week or next Monday. Solo así. ¿Ok? Entonces, guys, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Bueno, acá tengo yo varias expresiones de cosas que nosotros hacemos en una rutina diaria. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, acá, a wake up, despertarse. Hay que aclarar algo, ¿verdad? Nosotros a veces decimos de la misma forma despertarse con levantarse, lo cual no es lo mismo, ¿verdad? Solo para aclarar. Despertarse es cuando abrimos los ojos. Despertarse, levantarse es cuando salimos de la cama. ¿Ok? Salimos de la cama, ya nos levantamos y todo eso. Y así. Entonces, that would be to get up. ¿Ok? Get up from bed. So we have wake up and then get up from bed. Nos levantamos de la cama. A veces puede que nos despertemos y ahí estamos un buen rato en la cama. Pasamos media hora, no nos queremos levantar porque está rico el clima y queremos seguir durmiendo. Entonces ahí estamos, no nos hemos levantado todavía, ¿verdad? Entonces eso, that would be just to wake up, guys. Then have breakfast, okay? That would be to eat for the first time during the day. Then brush your teeth. Cepillarse los dientes. Recordemos que teeth es el plural de dientes, ¿ok? No es cepillarse el diente.
Aquí son los dientes, ¿verdad? Take a shower, tomar una ducha. Take a bath, tomar un baño. Get dressed, vestirse, ¿verdad? You can also say, guys, to put on some clothes, okay? Put on clothes, like this. Put on clothes. That'll be another option, guys. Pueden decir tanto como vestirse como ponerse ropa. Luego tenemos ir a la escuela, go to school, study English, have lunch, okay? En inglés, guys, cuando decimos comer algo, por lo general vamos a utilizar el verbo have, okay? So have lunch, have dinner. No vamos a decir, no es muy común decir como eat lunch, okay? Eat lunch or eat dinner. No es muy común. Por lo general es como have lunch. I have lunch at 4 p.m. or I have dinner at 6 p.m. Things like that, okay? Luego, lavar los trastos. Wash the dishes, okay? Wash. Wash the dishes. Then read a book. Leer un libro. Hacer la tarea. Do your homework. Do your homework. Cook dinner, okay? Cocinar la cena. Irse a la cama. Hay bastantes actividades acá, ¿verdad? Brush your hair. Or you can say also comb your hair. Entonces es cepillarse el cabello o peinarse el cabello. Hay dos opciones, ¿verdad? Go shopping. That would be ir de compras. Go for a walk. Ir a caminar. Take out the trash. Eso es sacar la basura. Clean the house. Limpiar la casa. Surf the internet. We do that a lot of times. Water the plants. Eso es regar las plantas. Okay. Watch TV. Relax. Listen to music. Do the laundry. Iron the clothes. Do the laundry, guys. Eso es lavar la ropa, ¿verdad? Y así. Bueno, les estoy diciendo todas estas porque lo que quiero que hagamos es que nosotros, en base a las preposiciones de tiempo que ya hemos visto, me gustaría que nosotros hagamos como una especie de agenda, ¿verdad? Digamos, ¿qué es lo que hacemos durante la semana? Entonces quiero que ustedes digan, por ejemplo, so I wake up, I usually wake up at 6 a.m. Then I have breakfast at about 7 a.m. Then I go to work. I go to work at 8 a.m. Then I work from. Bueno, ustedes pueden decir I work from 8 a.m. to 5 p.m., for example. And then I go back home at 5 p.m. Quiero que utilicemos como esas preposiciones de tiempo, como at 5, then sometimes in the morning I have, let's say, I have a snack sometimes. Así, ¿verdad? Lo voy a anotar aquí mejor para que tenga más sentido. Vaya, I wake up at 6 a.m., ¿okay? Acordémonos cómo se escribía. 6 a.m. Bien escrito, ¿verdad? Gramaticalmente. I wake up at 6 a.m. Then I get up from bed at 6:30. Digamos que me cuesta media hora levantarme de la cama. Porque me cuesta. 6:30 a.m. Then I brush my teeth at about, digamos, 7. Luego pueden decir then si quieren ustedes otra vez o after that I have breakfast. After that, I have breakfast, ¿ok? Bueno, aquí le pueden agregar más cosas a ustedes, ¿verdad? Como por ejemplo, I take a shower. Por ejemplo,
in the morning. Para usar otra preposición, ¿verdad? I take a shower in the morning. Then I get dressed. And after that, I go to work on weekdays, okay. Yo voy a trabajar en los días de la semana. Miren, estamos utilizando on porque estamos hablando de una porción de la semana, ¿verdad? Que eso es lo que teníamos acá. Dijimos que podíamos utilizar on para porciones de los días, porciones de días de la semana. Por ejemplo, on weekends, ¿ok? We can also say on weekdays. Creo que tendría que ir junto acá. Y acá vamos a ver. Le falta la coma. Vaya, entonces así, si ustedes se fijan, ya estoy haciendo como una rutina, ¿verdad? Y estamos utilizando las preposiciones de tiempo. Que eso es lo que quiero que hagamos, que las manejemos bien. Porque, por ejemplo, alguien me estaba diciendo por ahí, un compañero, que le costaba un poquito, ¿verdad? Que era como que acá no sé cuándo usar on, a veces no sé cuándo utilizar in o at. Entonces, esa parte la tenemos que ejercitar. Tenemos que poder decirlo con más naturalidad. Siento que la práctica nos va a ayudar para eso. Entonces, I go to work on weekdays and then I come back home in the evening, por ejemplo, en la tarde. Regreso a casa en la tarde. I come back home in the evening. Vamos a ver. And I study English, okay, por ejemplo. Study English at night, por ejemplo. Y yo estudio inglés en la noche. ¿Okay? Estamos hablando de la noche. Si se fijan, decimos at night. No decimos in the night. Esa era una de las excepciones que teníamos con respecto a los días. Entonces, quiero que hagamos eso, guys. Ustedes armen su rutina. Puede ser con lo que ustedes quieran. Aquí está un montón de actividades, ¿verdad? Aquí tenemos todas estas. Ustedes pueden armar su rutina como ustedes gusten. Vamos a hacer eso. Después quizás vamos a practicarlo. Ahorita anotémoslo, por favor. Hagamos nuestra rutina ahí en un cuaderno. La anotamos y después de esto vamos a practicar. Okay, estamos claros, guys. ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any questions for me? Anything that you would like to say? Any questions, concerns about the topic? Is everything clear? You have questions, guys, you can let me know, okay? You know that any question that you may have is fine, okay? Vamos a hacer esto. Les voy a dar un poco más de tiempo, así para que lo puedan hacer. Me avisan.
¿Cómo vamos, guys? ¿Necesitan más tiempo? Do you guys need more time? How are you doing so far? Sí, teacher, más tiempo. Okay, One más tiempo. minute, please. Not a problem. Yes, guys. Not a problem. You can take your time and you let me know. That's fine. Ustedes traten de pensar en cuántas oraciones se les ocurran, ¿verdad? No hay ningún problema. Después las podemos ordenar juntos. Si se fijan yo aquí, pues puede que ni tenga mucho sentido alguna parte de lo que puse, pero es como un borrador nada más, ¿verdad? Hacemos un borrador acerca de nuestras ideas y después lo podemos ya corregir. La idea es que podamos emplear las preposiciones. Pensemos en esto de acá también, ¿ok? So at lunch, for example, you can say at lunchtime, I have lunch with my, let's say, with my classmates at work, with my classmates or with my family, with my mother. And then on Christmas Day, I spend time with my family or I go to the beach with my family on Christmas. Then on Halloween, I stay at home and sometimes I put on a costume or things like that. Podemos hablar, aparte de la semana, podemos hablar también de cosas que hacemos durante el año, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen ustedes durante los días festivos? Vale, el Día de las Madres, por ejemplo, on May 10th. For example, on May 10, I buy a gift for my mother, and then we have dinner together at night. That is what we do on May 10, on Mother's Day. Okay, for example, I'll be using an example, guys. And then on my birthday, I usually do nothing. I just stay home and spend time with my family. And in the morning, we, for example, we eat cake, things like that, okay? Solamente estoy pensando como en cosas, actividades. Bueno, entonces acá están los dos. Tenemos este de aquí y también tenemos estas actividades que pueden ser otras, ¿verdad? No se preocupen por eso. Pueden ser las que ustedes quieran. Get up the children ready for his school. Then up six. Okay, Cristina, ya tiene listo el suyo. No sabía que tenía mi micrófono encendido, perdón. Muy bien, Cristina, buen trabajo. Perdón. No, pero ahí vamos, ¿verdad?
Hey guys, do you need more time? ¿Cómo vamos, guys? ¿Necesitamos más tiempo todavía? ¿O ya estamos listos? Ok. I don't know, teacher. So if you want to, guys, we can do this, okay? Let's do this instead. Vamos a hacer grupos otra vez, ¿verdad? Para que ustedes puedan hablar entre ustedes y puedan compartir sus, digamos, lo que ustedes han hecho. Vamos a hacer eso. Así pues pueden hablar todos, porque de otra forma no podemos hablar todos, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces vamos a hacer los grupitos y vamos a intercambiar nuestros ejemplos. Yo voy a estar revisando para ver cómo van, ¿ok? Así que vamos a hacer eso por un par de minutos. Y ya así, bueno, puedo estar con ustedes por lo que resta de la clase, ¿verdad? Vaya, vamos a hacer eso, guys. Creo que así también, en caso de que alguien tenga una pregunta, se la pueden preguntar entre ustedes. Tal vez se sientan más cómodos haciéndolo de esta forma. Vamos a ver. Aquí vamos, guys. There we go. Hacer de tres, siempre. Bueno, de tres creo que está bien. Vamos, ahí está. Ahora sí. There we go. A ver acá. Yeah, ahí está. Marlon is here, still here about that. Okay. A ver, vamos a ver. Paola. There we go. That's fine. Sorry. There are only girls here, so. Ajá. Okay. Hello. Hello guys, hello girls, how are you doing? Hello. Aquí tenemos. Estamos jugando aquí. Nos saca el internet a una, entra la otra. Aquí tenemos solo mujeres, ¿verdad? Mujeres al poder aquí. Yes. Eso me gusta. Eso me gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Aparte del internet, que tenemos problemas. No he hecho nada yo porque me acaba de sacar y acaba Ah, de. ¿la sacó a usted, Cristina? Es que el internet, ¿verdad? ¿Cómo nos da problemas a nosotros? Los de Tigo son. ¿Tigo tiene usted? Sí. Ah, bueno. El mío es claro, ya es igual. El suyo es claro. Que depende de la zona, siento yo, la verdad, porque donde yo vivo normalmente no me falla tanto, pero creo que a veces cuando está como muy saturada las líneas o algo, como que da problemas bastante. Ok. Aquí está haciendo mucho viento, así que se va. Ah, ok, ya fue por eso, ¿eh? Por el viento, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora acerca de lo que hemos estado viendo? Me imagino que tal vez necesitamos practicar, ¿verdad? Sí, Porque. porque yo tengo bastantes ideas ahí algo desordenadas, ¿verdad? Y también los conectores, conector, no sé. ¿Sí? Las preposiciones. Ajá, preposiciones, ajá. No sé, le voy a decir mi rutina. Dígamelo, vamos a ver. Okay. My daily routine is I wake up at 3:30 a.m. Then I get up from bed at 3:30
40, no, no, no. 3, ¿cómo se dice? 45, 3 y 45. 3:45. 45. Ajá, 3:45 a.m. Then I take a shower in the morning, and after that I get dressed. After that, I take a bus around 4:30 a.m. Then I go to work at 5:30 a.m. And after work, I go back home at 2:30 p.m. And on the other hand, at night I take my dinner at 5 p.m. And in the afternoon, I take my English class at 8 p.m. Okay, muy bien. Excelente trabajo, Raquel. Muy bien. Solamente con lo de la cena, tenemos que decir como que I have dinner, ¿okay? Ah, eso es. Ahí, son como detallitos que a veces se le van a uno, ¿verdad? Ajá. Y quizás a veces cuando uno está hablando, como que se le va, porque es como que entre tanta cosa, ¿verdad? Uno dice, ah, tengo que decir esto aquí, Los y de repente, nervios. los nervios, cabal, y de repente una palabra se va por otro lado. Se va como Okay. que. Pero está bien, todo muy bien, la verdad, muy bien. Me gusta. Thank Very good job. Ok. What about Cristina? Cristina you. estaba casi que diciéndonoslo ya a todos en la clase. Ay, no, yo repasando y no sabía que tenía el micrófono encendido. Pero está bien. No, casi no se lo Creo que oía. se me oyeron que estaba regañando al niño. Sí, también ahí decía, Ay, mira, no. vayan a lavar los trastes, oye. Ay, no, qué pena. Bueno, mi rutina. I wake up at 5:30 a.m. Getting ready for his school. Then at 6:20 a.m. I do exercise. I finish at 6:45 a.m. Then a shower. I have breakfast and start working home office 8 a.m. Okay, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy buen trabajo, Cristina. Muy bien. Solamente hubo una parte del inicio que no sé si me confundí o qué, pero creo que dijo que se despierta a las 5, 5:30, algo así. 3:0. Mejor digamos 5:30, Bye. ¿ok? 5:30 or Bye. 5. Ajá, 5:30 or sí, sí, creo que sería la forma más fácil de decirlo. 5:30. Bye. Es la forma más fácil. 5:30, Okay. ¿verdad? En lugar de 3:0, digamos 5:30. Okay. Eso sería lo único, porque aparte de eso, bueno, todo estuvo muy bien, la verdad. Usted dijo que hace ejercicio en la mañana a las 6:20. Después termina a las 6:45, luego toma una ducha. Y después come el desayuno, ¿verdad? Tiene algo para desayunar. Muy bien. Very good job. Muy buen trabajo. Me gustó bastante. Thank Bueno, no sé si tiene alguna pregunta, porque creo que voy a. Paola. you. Hola, hi. Hi, Paola. So, do you want to share the example with me, Paola? Do you have your example ready or do you need more time? Need more time, but I have a short, it's Okay. short. No problem. Okay. No problem, Paula. On my normal days, I wake up at 3:45 a.m. And I go get from bed at 3:50 a.m. I get dressed and cook my lunch. On weekend, I wake up 9 a.m. Muy bien. Ok, bueno. Qué bueno, al menos en el fin de semana sí podemos levantarnos tarde, ¿verdad?
Yes. Qué bien. Yo escucho que bastantes nos levantamos bien temprano, según lo que veo. La verdad que me admiro mucho, porque yo no soy bueno para levantarme temprano. Prefiero dormirme noche que levantarme temprano. Entonces, me sorprendo que tanto Raquel como Paola dicen que se levantan como a las 3 de la mañana. Yes. That's El amazing. tráfico. Es una odisea Para y llegar eso a las 8. Es yo por el porque tráfico. yo trabajo desde casa, por eso me levanto más tarde, si no me tocaría igual que ella. ¿Verdad? Qué suerte, Cristina. Sí. Sí. Es que de verdad que con el tráfico ahora, toda la gente dice eso, ¿verdad? Que tienen que levantarse a las 4 y aún así para llegar como a las 8. O sea, es increíble lo que se tarda uno ahora. Ya no hay vida. No. De verdad. Pero lo bueno es que, por ejemplo, Raquel sale temprano. Creo que a esa hora quizás todavía no hay mucho tráfico de regreso. Algo, ya se empieza a ver bastante. Ya empieza el tráfico a esa hora. Bueno. Ay, 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 ¿qué vamos a hacer? Deberían de construir, no sé, un avión o algo. Encima, ¿no? Aéreo ya. Ya aéreo, cabrón. Bueno, muy buen trabajo, las tres. Voy a ver con otros compañeros. Ya un poquito más, si ustedes gustan, pueden conversar entre ustedes y también, bueno, practicar. Sí. Good job. So, I will talk to you in a moment, in about 10 minutes. Okay. Gracias. Bye. Okay. Hello, guys. Hi, teacher. Hi, Diana, Pamela. How are you, Hello. girls? How are you doing so far? Do you have your examples? Did you have the opportunity to practice between each other? Or do you have any questions for me? ¿Cómo vamos? ¿Ya pudieron practicar entre ustedes o tienen alguna pregunta todavía? Creo que hasta el momento todo bien. Todo bien, ok. Ya compartimos nuestros ejemplos entre nosotros. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a ver, algo que puedan decirme, algo que ustedes sientan de que quizás necesitamos más practicar, o algo que les parece a ustedes que sería bueno. Sí, yo creo que es necesario hacer más práctica, Más teacher. prácticas, ¿ok? Así como estamos haciendo ahorita o como práctica. Pues a mí en lo personal me gusta mejor exponerlos así en el foro para todos, o sea. Ok. Entonces usted dice, por ejemplo, cuando estamos la sesión normal y allí usted participar, digamos. Sí, exacto. Ah, ok. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Entonces vamos a hacer también eso. Es importante para mí, digamos, tener esa retroalimentación de parte de ustedes porque si ustedes, bueno, creo que tal vez puedan saberlo, que todos aprendemos de manera diferente, ¿verdad? Habemos algunos que es más escuchando, otros más haciendo y así, ¿verdad? Entonces cada quien tiene su forma y hay que buscar como un balance, una combinación de todas esas cosas para que todos podamos aprender. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a hacer eso también. Vamos a hacer diferentes actividades para que ustedes puedan practicar. De hecho, Okay, gracias. you're welcome. De hecho, para el fin de semana, bueno, no para el fin de semana, ¿verdad? Sino que para tipo el viernes o algo así. Estaba pensando que hagamos como un pequeño juego para que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido y para que sea más dinámico también, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso, guys. Bueno, so I can imagine that you guys already have the chance to practice, so you guys don't have any questions. So, well, I will just move to another room and I will talk to you guys in a couple of minutes, okay? In like in about 5 minutes. So, Okay. bye, guys. Aquí Bye. vamos. De terceros. There we go. It's on Thursday. Ahí está. Is correctly, teacher? I'm sorry, My what was? birthday is on my birthday is on Thursday. Thursday. No, where is Yeah, the it is a pronunciation? Thursday. Yeah, it's really difficult to pronounce. Actually, I had a lot of difficulty at first to pronounce that word.
But it is Thursday, okay? Thursday. No, no, no. It's the tree with using RD. Tree RD May. Oh, I see, I see. 3RD May. I see what you mean. It's my birthday. Qué día es su cumpleaños, perdón? 3 de mayo. I see, ok. 3 de mayo. So that would be It's chill. Thursday, May the 3rd. Okay, 3rd. Third May. Oh, now it's on 3rd May, but So that you're would be using May 3rd. May 3rd. May 3rd. Okay. Un poquito difícil, la Let's verdad, porque tienes ese sonido que nosotros en el español no tenemos, ¿verdad? Que es el sonido de TH. So that would be May 3rd. Es como con la lengua ahí, ¿verdad? Third. Pero es que el 3 ya es diferente, los primeros tres números son diferentes, tengo Claro. entendido. El de second, third. First, second, and third. Then you have Sí. fourth, fifth, Pero, sixth. fourth, ah, Fourth es más fácil, ¿verdad? it's very easy. Es más Más fácil, ¿verdad? third, third, third. Sí, es más I don't know. complicado. Es más complicado Teacher. de, ¿sí? You use the word in before, yeah, before using the word teeth or dientes in English. What is the pronunciation? Dientes. La pronunciación para dientes es bien tricky, la verdad, porque tiene que ser, ¿cómo le puedo decir? Porque tenemos, bien chistoso, ¿verdad? Porque tenemos que decirlo correctamente. Al final tenemos que hacer ese sonido como de F, ¿ok? Como teeth, teeth. Pero es como cortado, ¿verdad? Como que usted quiere seguir, pero se le lo tiene que cortar. Tif. Algo así, ajá, es como teeth. Porque si nosotros lo decimos con T al final, ya tiene otro significado, ¿verdad? Si decimos tit, que tit, ahí es diferente. Tif. Yes. Estamos hablando prácticamente de la zona del pecho, por así decirlo. Tit. ¿Verdad? Sí. Entonces ya es otra cosa. Entonces tenemos que intentar hacer ese sonido al final, que es como de TH, tit. Sí, Brush yo lo. Yes, brush my teeth. Yo teeth. lo ocupo Correcto. como teeth. Teeth. Así como que lo corto, no sé cómo explicarlo, pero como teeth. O Sí, sonar creo la T que al final. Teeth. correcto, sí, es bastante así. Sí, lo he Entonces, escuchado como la otra palabra. yo lo que hago cuando tengo algún problema, digamos, con no sé cómo pronunciar algo, lo que hago es de que busco la pronunciación, ¿verdad? Y ahí les voy a enseñar acá. Hay como una especie de como una especie de diccionario que es de los sonidos, ¿verdad? Fonético, que es qué sonido nosotros tenemos que hacer para pronunciar una palabra. Entonces, por ejemplo, acá tenemos TED. Les voy a enviar cómo se debería de pronunciar. Aquí por el chat. Oh, teacher, but it's very difficult Aquí using está. this. Ahí está cómo es la palabra. Y al otro lado, al lado derecho, en el chat se los envié. Tenemos cómo se pronuncia. Este símbolo, que es como un cero, por así decirlo, es el El sonido de omega. TH. Ajá. Sí, es que es Tet. very difficult this word. Entonces, esto nos ayuda para saber exactamente cómo se pronuncia, sin necesidad de escuchar Es a alguien. Bien parecido a la palabra esa que decir eso, el pero creo que es cerca, this. Sí, parecido. No sé. Sí, porque sí está bien. Eso me complicó el this de es que lo pronuncian, ahora lo escuché como this, como una EI, más o menos. This, though, that. Correcto. Correcto. Así que por ahí va Very la cosa. ¿Y cómo van, guys? Ya pudieron ustedes, me imagino que es que estaban practicando, ¿verdad? ¿Cómo van con sus ejemplos? Yes, I don't remember this name. Sandra, say me. What do you do now? In the past is the what that no. What is, how do you say what do you do in the past time? What did you do?
What did What you do? did? Yes, she saved me. On She Christmas Day, on Christmas Day. Christmas Day. Okay. So Sandra She told you, okay? Sandra told you, or she told asked me. you, what did you do on Christmas Day? Yes, told you. Yes, and that's told me Told. about your Christmas day. But it's nice Christmas day. Nice Ayo. Christmas day. She go to the United States. Ah, okay. Yes, So she told you on what she did. Christmas day. So she went to the United States. That's what she said. Is that Yes, right, Sandra? So you were telling him what you did? yes, I travel while my family to USA. Okay. So you traveled with your Yes. family to the US. Okay, very good. That was on Christmas Day. Okay, good. That's really Yes, nice, she Sandra. said. That's really Thank nice. I you. mean, I think that during the holiday, it's really Yes. difficult to travel because it is more expensive and things like that. So that's really good. That's really nice. Muy bien. More or less, teacher. No, no le salió muy She costoso, ¿no? said, No tanto. The money don't care. The money don't care. Okay. She say she'll, but it's she say she'll bring me something to the United States. She'll bring me? Yes. She say, what is the you use the shell? Shell. ¿Cómo? Ella dijo que me va a traer algo. ¿Cómo se dice? She say. So Sandra said that she was going to bring something for you. She will bring me something. She will bring something for me, okay? Yes. Is it true, Bueno. Sandra? Is that what you said? Or is he lying? I think that Sandra doesn't agree to that, okay? Never. You're lying. Don't lie. No, she's Don't be a liar. she's she yes, well, come on, yes. She never say no. She never say no. Teacher, ¿cómo se dice? Ya voy a hacer la lista. Well, I think that Okay. I'm going to make a It's list. true. I'm going to make a list. Okay. Bueno, miren, yo creo que ya todos se fueron. Come Quizás pensaron que ya se había acabado la clase, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí. Sí. Okay, teacher. Okay. Hey, Espérenme, vamos a teacher. cerrar acá Come que out. nosotros nos distrajimos ya aquí, ¿verdad? Creo que todos se fueron ya. Yeah. Ay, hombre. Vamos a ver. Sí, prácticamente todos se fueron, creo. Vaya. Nunca me había pasado. Solo nosotros nos quedamos, es cierto. Solamente vemos, ajá, cuatro personas nada más. Vaya. Me Sí. abandonaron, la clase me Bye, abandonó. teacher. Bueno, bye, guys. It's been a pleasure. I Bye, will see you teacher. tomorrow. Have a good night, I'll guys. see you tomorrow, teacher. Oh, my goodness. Bye, Sandra. Bye. Remember me. Good night, Paola and Cristina. So I just wanted to Hello. say goodbye. I just wanted to say goodbye, girls. I'm sorry about the delay. And I think that everybody left already. So I think that we are going to leave it here for today. And I will see you girls back tomorrow, okay? So have a Okay, good teacher. night. Okay. Good Bye. night. Good night. Goodbye.